Secretario del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, pues ya terminó la campaña, se ganaron las elecciones por esta misma administración presidida por el doctor Pineda. Secretario, ¿cómo se va a cerrar esta gestión municipal y cómo inicia la otra? ¿Será la continuidad o platícanos para que pues la comuna sepa estas acciones? Bueno, pues el presidente municipal, hoy, de nuevo presidente municipal, pues tomó su posición, su puesto, día lunes 16 de julio, en lo que nosotros explicamos de manera reglamentaria como el fin de su licencia, la cual había solicitado y obtenido por parte del Cabildo para buscar la reelección en la pasada campaña electoral. Este objetivo pues lo cumplió, mas sin embargo sus funciones, sus obligaciones pues no terminan en esta administración. Es por ello que desde el mismo día que reinició sus actividades pues ha estado pues visitando las diferentes obras que están en el municipio y revisando las diferentes acciones de gobierno que había venido desempeñando hasta el día 15 la profesora Marta Castillo Aguilar. Pues en términos generales estamos recibiendo una administración en marcha, operativa, y pretendemos nosotros hacia el 31 de octubre de este año pues cerrar así, ¿no? Cerrar de manera eficaz, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los programas y las obras que iniciamos. Para el gobierno que sigue, pues la transición empieza un mes antes, con el nombramiento de sendas comisiones de entrega y recepción, para la cual creo que el presidente está valorando su permanencia, ¿no?, en la presidencia municipal, ¿no?, para enfrentar adecuadamente este proceso. Claro que le tiene que dar continuidad. Él ha planteado que el proyecto que ofreció en el 2010, cuando inició la actividad política, era de mediano plazo, ¿no? Él lo circunscribió en un proyecto a 2025 y por lo tanto son etapas que se tienen que cumplir. No es un planteamiento que nos sorprenda, así que le vamos a dar continuidad, ¿no?, a lo que nosotros hemos mencionado como una etapa del desarrollo pleno de las facultades y las potencias del municipio. Y en eso estamos desempeñándonos. Esta obra pública está llevando a cabo aquí, ¿verdad? Nos platicaba la otra hora secretaria del ayuntamiento, acaban todos de salir, ¿verdad? El pavimento se va a cambiar aquí alrededor de la presidencia. ¿Esto va a terminarse en esta etapa o le va a dar continuidad con las partidas? Sí, tiene que terminar. De hecho, el presidente municipal está en una gira ahorita por Culiacán, una gira de trabajo por Culiacán, para revisar conjuntamente con el secretario de Obra Pública los tiempos de ejecución de las obras que iniciaron alrededor de febrero, ¿no?, febrero-marzo, ¿no?, y que desde el punto de vista del presidente y de esta administración pues ha venido retardándose un poco, ¿no? Las constructoras allí tienen algunos argumentos y por ello el presidente municipal visita hoy al gobierno del estado en las diferentes secretarías para revisar esos temas. ¿Su nombre? Maximiliano Moro Uribe. Información en Rosario, Sinaloa.